Buenos días, Mila. Un placer venir aquí a conocer vuestras casas en La Omañuela. Buenos días. Qué sitio más bonito. Me alegro de que te guste. Claro que sí. Pues háblanos un poco de vuestras casas. Bueno, pues aquí en La Omañuela tenemos tres alojamientos, los cuales se llaman aguas frías, por la temperatura del agua del río. Del río Maña, que pasa aquí al ladito, además. Eso es. Entonces, bueno, le pusimos ese nombre y empezamos primero con Aguas Frías 1, después a continuación a Aguas Frías 2 y en la última adquisición, que es Aguas Frías 3, que es donde nos encontramos ahora. La curiosidad más grata que tiene es que la propia pared del salón es la peña de la montaña, que se mete dentro de la propia casa. Ahora nos hemos hecho amigas, pero al principio pues bueno, manaba agua y demás y bueno, al principio fue un poco curioso hasta que nos acomodamos un poco a tenerla dentro del salón. La verdad que nunca había visto nada así. Luego está, por ejemplo, la de abajo, la que nos encontramos, que es Aguas Frías 3, tiene varios extras, tiene jacuzzi dentro del dormitorio principal, un sillón tántrico, chimenea de betanol y la chimenea que veis aquí a mis espaldas, que es la de leña, que también da un aspecto muy romántico en el... Sí, vuestras casas son muy dedicadas al tema de escapada romántica, ¿no? Nos dedicamos principalmente al mundo de la pareja, entonces, bueno, casi siempre lo que tenemos son parejas y si no, pues pequeñas familias, que a lo mejor viene la pareja con un niño, dos niños, pero así. Aguas Frías 1 y Aguas Frías 2 tiene capacidad para dos personas y una cama supletoria en caso que no la pidieran, o una, que hay veces que también nos piden alguna cunita, y Aguas Frías 3 tiene capacidad para cuatro, el dormitorio principal y otro dormitorio con dos camitas. Jacuzzi tenemos en las tres casas. Empezamos colocándolo en Aguas Frías 1 y como fue algo que funcionó muy bien, por lo que comentábamos que nos dedicamos al mundo de la pareja, vimos que era algo que gustaba mucho y lo incorporamos en Aguas Frías 2 y en Aguas Frías 3. Muy bien. Todos los jacuzzis tienen disposición de mantenedor de calor que pueden mantener el agua a la temperatura a la que le haya descargado el cliente por espacio de al menos 40 minutos, que aquí en el tema del invierno, por ejemplo, que hace mucho frío, pues también se agradece mucho. Tiene como terapia cada uno de los jacuzzis, tanto interior, dentro de la bañera, como en el techo, que también hace muy bonito y muy romántico y tiene pues varias funciones, entonces cada uno escoge el color que él quiere, si lo quiere que vaya intermitente o lo quiere fijo y demás. Entonces, bueno, los jacuzzis sí que es verdad que aparte de dar un aspecto muy romántico en el dormitorio, a los clientes les gusta mucho porque, bueno, después de hacer alguna de las rutas que hace por el entorno y demás, pues luego un baño relajante les... Claro que sí. Muy bien. Las casas veo que están todas equipadas con cocina y todo, ¿no? Para poder estar aquí tranquilamente y hacer vida normal. Sí, tenemos las cocinas, nosotros creemos que totalmente equipadas para que puedan hacer uso de ellas. Tenemos de todo, menaje, copas, ¿vale? Platos, la gente no tiene que preocuparse para nada. Nosotros ponemos un detalle a la llegada del cliente, que es un detalle de bienvenida, en el cual es una cestita con productos para el desayuno. Pero en la web tenemos una estancia, un apartadito que pone mejora tu estancia y ahí, por ejemplo, pues podrías completar lo que tú quisieras. Si quieres que te compremos productos de León, o quieres a lo mejor que te compremos productos para hacer tu propia barbacoa, o si quieres alguna carne especial de por aquí por la zona, que tenemos también muy buena carne, o si quieres un vino especial, pues también ahí tienes un apartadito en el cual tú puedes ir escogiendo. ¿La web cómo es para buscaros? www.aguasfrias.info. Y luego pues hay apartados en Aguas Frías 1, Aguas Frías 2 y Aguas Frías 3 y cada uno escoge el alojamiento que más le gusta o el que se acoge a sus condiciones. Vamos a ir ahora un poco de excursión. Perfecto. Con su marido. Muy bien, pues entonces vamos a buscar a Jesús y nos vamos por ahí. Venga. Buenas, Jesús. ¿Qué tal? Buenos días. Oye, vaya casa más guapa tenéis, ¿eh? Bueno, hacemos lo que podemos. Que Agustín se está aquí en La Omañuela. Vamos a enseñar un poco a la gente del pueblo, ¿te parece? Me parece estupendo. Es un pueblo muy pequeño, pero con muchísimo encanto, como decimos nosotros. ¿Cuánta gente vive aquí? Pues mira, es un pueblo que durante todo el año viven tres personas.
O sea, es un pueblo muy pequeñito. Luego ya en verano se abren ya más casas y luego sí que pues 10, 12 personas en verano puede estar. Y luego vamos a ir hasta la zona de baño y ahí vais a ver que, bueno, en verano muchísima gente de la comarca viene a bañarse, hay una poza espléndida. Y luego los amantes de la pesca que también, que vienen mucho por aquí a pescar. La verdad que un pueblo que da mucho de sí, a pesar de lo pequeño que es. Pocos pueblos en la provincia están como este, sin asfaltar. Hombre, hay que guardar, ¿no? Sí, la esencia, la esencia. A mí me parece bien. Es un pueblo que se ha quedado pues como en el pasado y es lo bonito que tienes, ¿no? Si te miras a tu alrededor, todas las casas son de piedra, los tejados de o bien de pizarra o bien de teja. O sea, guarda muchísimo la esencia y son casas típicas omañeses de puerta grande para meter el carro, porque bueno, el pueblo ahora es pequeñito, pero en su época nos contaron que había casi unas 50 personas censadas y que casi todas vivían de la agricultura, sobre todo de la agricultura de secano, cereal, y por eso todas las casas son pues bueno, con puerta grande, pues con su granero, con su galería mirando al sur para el sol, o sea, una zona muy bonita. Mira qué guapo esto. Bueno, ahora mismo estamos en el camino de Santiago. Camino olvidado. El camino olvidado a Santiago. Exactamente. O sea, esto es paso de él, ¿no? Estamos pisando el camino olvidado, estamos haciendo parte del trayecto. De hecho, hay desde La Mañuela a Guisatecha, todo es senda. Es una ruta que la puede hacer la gente que venga aquí, una de las rutas que salen de aquí del pueblo. Mira, una ruta para hacer en familia, totalmente llana, fácil de hacer, siempre dejando el río a la izquierda. El río Omaña a la izquierda y todo recto, o sea, es una pasada de ruta muy sencillita de hacer. Luego en Guisatecha podemos continuar hasta el castillo, que es otro medio kilómetro más, donde además hay una zona también de baño para el verano y hay un pequeño castillo que también se puede visitar. Está, bueno, pues un poco, lo están restaurando ahora y bueno, la verdad que merece la pena. Muy bien. Bueno, La Mañuela es muy conocida por su playa fluvial, que la tenemos aquí mismo, ¿no es así? Aquí, justo detrás de esta casa, que esta casa tiene mucha historia, de hecho era la antigua herrería del pueblo. Antes hablábamos de la importancia del pueblo, tenía su propia herrería, su propio molino y fue una de las primeras centrales hidroeléctricas que hubo en la comarca. Producía la electricidad para suministro del pueblo. Y justo detrás de él tenemos pues, nuestra maravillosa playa fluvial, con esa poza donde, bueno, en verano la gente venimos a bañarnos y a disfrutar en plena naturaleza. Está el agua calentina, ¿no? El agua está fría. De hecho, nuestra casa se llama Aguas Frías precisamente por eso. No nos comimos mucho la cabeza con el nombre. Está muy bien puesto. Una ruta interesante que cruza este bosque que tenemos por ahí detrás es la ruta que va desde La Mañuela hasta Castro de la Lomba, ¿verdad? Eso es, a Castro y a Campo de la Lomba. Yo creo que deberíamos ir a verla, ¿eh? Vamos a hacerla en coche. Hay que hacerla andando, ¿eh? La gente que venga a la casa rural, Aguas Frías, la hacéis desde la casa. Porque está el camino, nada, al ladito de esta. Sale desde la misma puerta de nuestra casa, cruzamos el puente sobre el río Maña y todo recto, no hay pérdida. Se puede realizar en cualquier época del año, ¿vale? En otoño tiene un color mágico, lógicamente, porque los robles, que es lo que predomina en todo el bosque, va cambiando de color y, bueno, la verdad es que el paisaje lo hace muy, muy bonito. Bueno, en el ranking de los 10 pueblos más bonitos de León, para mí es Castro de la Lomba uno de ellos. ¡Qué sitio tan bonito! Elegí bien la ruta, ¿no, Meji? Sí, claro que sí. Desde La Mañuela a Castro, uno de los sitios más bonitos. Fíjate qué vista, qué panorámica tenemos de todo lo que es el Valle de Omaña. Es infinito, ¿eh? O sea, lo que hablabas tú antes, ¿no? Todos los bosques, todo roble por todos lados, mires por donde mires. Y además, el día es estupendo, claro, claro, claro. Mira el horizonte, los picos al fondo, impresionante. A la gente que le guste la historia, tiene que venir a conocer este pueblo, porque hay un antiguo castro que podemos ver los restos. Eso es. Aquí al lado del pueblo, y bueno, es interesante. Y es un castro muy bien conservado además y muy poca gente lo conoce y es un castro que tiene muchísima historia, eso muy bien. Tienes que venir a verlo. Y aquí ahora vamos a coger el Valle de la Lomba, vamos a ir a Cueto Rosales, pero antes haremos una parada. ¿Has visto alguna vez una espadaña de una iglesia llena de enredadera? Pues no, pues pero sé que me la has enseñado. Te la voy a enseñar ahora mismo. Vamos para allá.
Bueno, estamos en Santibáñez de la Lomba. ¿Qué te parece, Jesús? Oye, Mejío, vaya sitio que me has enseñado. Qué curioso, ¿eh? Sí, ¿eh? Una espadaña toda recubierta de enredadera, como decías, y luego el torreón por dentro con esa escalera circular y esos pedazos de peldaños. Qué sitio mágico, de verdad. Pues ya sabéis, la gente que vengáis a la casa Aguas Frías... Otro sitio para recomendar. Y está aquí al lado. Sí, 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 la verdad que sí. Ahora vamos a ir a, pues quizás sea el punto más turístico del municipio de Riello, que es Cueto Rosales. Vamos a, hoy, un día como hoy, vamos a tener unas vistas espectaculares. Sí, sí, ahí se ve vamos, todo vamos mañana. Toda la provincia. Vamos para allá. Aquí estamos en Cueto Rosales. ¿Y qué sorpresa nos hemos llevado? Está aquí mi amiga Natalia. ¡Moza! ¡Hola! ¿Qué tal? Muy bien, ¿qué tal tú? Pues aquí de paseo por Omaña. La última vez nos vimos también aquí, en Cueto Rosales, sí. ¿Eh? Bueno, háblame un poco de la comarca de Omaña. Bueno, pues... Mira, aquí tienes toda la comarca de Omaña. Luego das una vuelta por allí y ves todo. Es una zona... que se llama Omaña porque los romanos la llamaban la tierra de los hombres dioses. Es una zona que lleva ocupada milenios y tiene una historia, un paisaje totalmente construido por el hombre. Aquí se lleva pastoreando y haciendo uso de la naturaleza durante los dos últimos milenios. Tened en cuenta que cuando pasamos por Omaña, que decimos, ¡ah, oh, qué maravilla de naturaleza! Esto está virgen, no, esto es un paisaje, lo que sea un paisaje antropizado, y así lo tenemos que conservar, un paisaje cuidado por las personas que viven en él. Estás en la comarca de Omaña, y la comarca de Omaña está formada por 4 ayuntamientos, y es todo el valle del río Omaña, y que se junta luego en la Magdalena con el río Luna. Esos dos valles, el Valle de Omaña y el Valle de Luna, son los que forman la reserva de la biosfera de Omaña y Luna. Que de la tiene, cual eres tú gestora. Soy la gestora, que tiene 6 ayuntamientos en total. Un espacio de 80.000 hectáreas y solo 2.500 habitantes censados. Más fácil ver un oso que a una persona cuando vas por el monte aquí. Pero es un sitio mágico en el que se puede venir a disfrutar de casas rurales maravillosas, de una gastronomía increíble y de unas personas que habitan este terreno que da gusto conocer y charlar y echar un rato de... Muy bien. Pues hablando de gastronomía, me recuerda a un bar y toman una cerveza. ¿Qué te parece si vamos a tomar algo allá a Riello? Vamos al Rincón de Manolo a tomar algo. Meji, ven, que te voy a enseñar un sitio chulo, chulo. ¡Vamos para adentro! ¡Cuidado la cabeza, eh! ¡Ostras, qué sitio más guay! ¿Y esto mira qué sitio tenemos para nuestros huéspedes, eh? Su mesita, su toldo, ahí atrás ahora vas a ver su barbacoa y lo mejor de todo, el río. Ahí está, el puente, el río, todo. Sitio privado para huéspedes, para nuestros huéspedes van a estar aquí. Genial. Vaya sitio, tío. Aquí unas hamacas, unas toallas en verano y por supuesto un buen chuletón de la zona nuestra hecho a la parrilla. Ahí la tienes. ¿Qué te parece, Meji? Pues me parece que se tiene que estar aquí de lujo. Hay un pequeño problema, teníamos ya haber que encendido el fuego, ¿eh? Ya tenías que estar encendido ya. Bueno, oye, para otro día. Para otro día. Bueno, un placer, ¿eh? Muchas gracias, chicos. Nos vemos. Hasta pronto. Chao.